En la Dirección de Asociatividad de Finagro, asumimos el reto de lograr un futuro sostenible para el Departamento de Sucre. Agrupando ideas, esfuerzos, conocimiento y eficacia. Desde la parte de la Dirección Agrícola, nosotros le ponemos todo el empeño y el corazón para generar el desarrollo de los pequeños productores del agro sucreño, tomando como iniciativa la producción de yuca industrial y buscando la alternativa para vincularlo en el desarrollo productivo. Agradecemos a la Dirección de Asociatividad de Finagro, que día tras día nos ha venido apoyando de manera de que el agricultor le puedan brindar todas esas capacitaciones y todo ese conocimiento para que puedan formarse como empresarios. Tenemos la mirada fija en el progreso del sector industrial y agrícola, que contribuya a la promoción de empleos y al fortalecimiento de la economía rural. En el desarrollo de bancos de semilla que garanticen su multiplicación y distribución en la región. Estos programas que se desarrollan con la Dirección de Asociatividad de Finagro, en cooperación con Corpoica, Almidones de Sucre y el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en este caso en yuca, son muy importantes porque ponemos en manos de los agricultores productos que se han desarrollado a través de procesos de investigación muy largos y que requieren el esfuerzo de muchas entidades. Tenemos la mirada fija en facilitar el acceso al crédito a las asociaciones y productores de yuca industrial. Nuestro compromiso está en fusionar tecnología, investigación, capacitación, asistencia técnica, crédito, motivación y lucha bajo una sola marca. Nuestra marca. Motivados día a día, nos esforzamos para que nuestros productores, líderes de los campos del país, logren generar innovación y competitividad para el desarrollo de estas tierras que nos proporcionan valiosos componentes para nuestra existencia. Incorporamos al Departamento de Sucre el establecimiento de 3 lotes demostrativos, con 36 variedades nuevas y 4 tradicionales para la práctica de cursos e investigaciones. Obtuvimos 5 nuevos clones promisorios de yuca con tecnología SIAT para su futura liberación, la cual será multiplicada por Corpoica y certificada por el ICA. Nuestro propósito, el establecimiento de un semillero de 50 hectáreas de yuca en el departamento de Sucre, con el apoyo de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Los campesinos que tanto sufrieron con la violencia, con los paramilitares aquí en el estado, el departamento de Sucre. Yo creo que nosotros tenemos que siempre buscar soluciones que son sostenibles, que son viables para los pequeños productores. El fortalecimiento social entre los campesinos a través de cooperativas y a través de sus cooperativas, la producción y la calidad de lo que están produciendo, en este caso aquí yuca, para la producción de almidón, es muy muy importante. Es algo que puede fortalecer no solamente los campesinos y sus cooperativas, como también la economía del departamento de Sucre. Entonces, yo creo que es un gana-gana, es una situación donde nosotros deberíamos realmente hacer un esfuerzo especial para que este proyecto funcione. ¿Cómo lo hacemos posible? Realizamos la compra de 50.000 semillas Super Élite, variedad Corpoica Thai, para la obtención de 500.000 semillas tipo cangre convencional de categoría básica que serán entregadas en el 2014. 50 productores del departamento se beneficiarán con el suministro de una hectárea del semillero,
asistencia técnica e insumos para su cosecha. Cada vez que sale el sol, hay un productor agradecido que trabaja intensamente para brindar a nuestras familias los mejores nutrientes hacia una vida más sana. Y un equipo amigo dispuesto a enfrentar los desafíos del mañana. Yo era ama de casa y mediante esta ayuda que he incrementado mucho los ingresos de mi casa, puesto que tengo ya dos hijas en universidad prácticamente, entonces ya me ha ayudado bastante. Asistí a unas reuniones que fueron dictadas por Finagro. Ahí conocí yo a la entidad Finagro. Nos han dictado charlas, capacitaciones empresariales y nos hemos enriquecido con muchos conocimientos respecto a la yuca industrial que yo no conocía. Entonces me ha servido mucho Finagro y Almidones de Sucre. La buena noticia es que tenemos todo un paquete de tecnologías que pueden permitir que el agricultor produzca no 12 toneladas por hectárea de raíces, como es el promedio de Colombia, sino 25 y 30 toneladas. Ya se dan en muchos campos de agricultores en los departamentos de Sucre y Córdoba. Nos sentimos complacidos de este apoyo incondicional que siempre hemos tenido de la planta Almidones y de Finagro, ya que con ello hemos ayudado a estos productores a salir adelante en este importante cultivo. Creemos que vamos avanzando a pasos agigantados y que saldremos adelante y que tendremos una planta con todo el sentido de pertenencia para poderla producir y tener unos productores satisfechos. Lo hemos visto en muchas partes del mundo cuando existe esa asociación entre procesamiento y productores de yuca. Existe un estímulo para que los productores adopten las tecnologías que están disponibles para maximizar los rendimientos y maximizar los retornos económicos. Y le da un plus importante para el productor mejorar sus condiciones de vida, que es a lo que le estamos apuntando. Aquí hay una parte muy importante en el apoyo de Finagro en esta tarea de traer cursos con los mejores especialistas de manejo de la yuca, como fue el CIAD, Corpo Ica, algunas universidades. Hoy hay productividades de más de 40 toneladas por hectárea. El programa de asociatividad de Finagro lo que pretende es mejorar las competencias de los pequeños productores que se encuentran alrededor de una empresa núcleo. Esta empresa núcleo lo que hace es que, además de comprar la productividad o la producción de estos pequeños productores, es que aporta lo que es la parte de asistencia técnica, innovación tecnológica e investigación. Lo que queremos a través del programa es que estos pequeños productores realicen alianzas de largo plazo con las empresas compradoras o las empresas de agroindustria y a la vez que existan unas relaciones de ganar-ganar. Hoy llegamos a los corazones de 549 productores capacitados en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. 150 familias han sido beneficiadas bajo el programa y se han desembolsado 1.307.190.000 pesos en créditos, equivalentes a 623.14 hectáreas. Como estamos seguros que lo importante no es estar solo, sino bien acompañado, nuestros aliados en la misión continuarán aportando compromisos a un proyecto, a nuestro proyecto. Gracias, Finagro. Gracias por cultivar nuestros sueños.